Muy bonita tu taxi, por cierto. Oye, la sacarina es para cuidar. Me mantiene en línea. Yo me muero, va. Creo que ya es que la risa fácil. Esto es el vino que va a ser fácil. ¿Con el vino? Este vino ya no lo compramos más, ¿eh? La última botella. No, el vino no, pero la cena sí, que está muy rica, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muy gracias, gracias. De las mejores, tienes toda la razón. Chavales, la próxima no se demore tanto. ¿Eso, eso? ¿La próxima semana? Ya, no te pases, no te pases. Oye, Lucas, tú terminas este año la carrera, ¿no? Puf, en junio, me quedan 5. Oye, ¿no te compensa sacarte 3 ahora y 2 en septiembre y así aseguras? Nada, nada, nada. Yo lo que quiero terminar ya. Llevo 8 putos años con esto y necesito cambiar un poco. Pero la carrera te ha gustado, ¿no? Sí, sí, me ha gustado. Pero es que son 8 putos años con esto. Necesito cambiar. Es que ya te vale. Bueno. ¿Y luego qué? ¿A currar? Sí, supongo, pero no sé, también me salir un poco. Tenía pensado que pedir plaza en el extranjero o algo así. Muy bien. Vente a Grecia conmigo. ¡Pero si no, bandito! Déjame. Sabes que estoy atrapado en Madrid. ¿Cómo yo? ¿Tú? Si te vas al pueblo cada fin de... Oye, maestro, que Tarragona no es un pueblo. Ya, hombre, estoy de broma. Si tenemos que ir todos, que ya toca. A ver, ¿pero cuándo son las fiestas? Todos los años lo cuento y luego no me digo. A ver, tenéis que acordaros. Empiezan el 15 de septiembre. Joder, en plenos exámenes. Pero a ver, ¿no acababas en junio? Del año pasado. Cabrones. Ah, no te preocupes, hombre, que estás pegándote una juventud, que ya quisiéramos los demás. Sí, pero sigo siendo el único que queda estudiando. Eso es, pero solo somos dos trabajando, así que ya ves. Antoñete, mañana lunes. Qué depresión. Gerard, ¿qué tal en el laboratorio? Bien. Tranquilo, los contratos temporales es siempre así. No hay opo. No hay contrato. Pues toca opo. Yo le he dicho opio. Oriol, deja las drogas. Tranquilo. Oye, ¿tenéis alguna droguilla en el laboratorio? No sé, hay muchas cosas. En realidad está controladísimo, pero tengo el último turno y hago un poco lo que quiero. Venga, Gerardo, no se arrocio, tráete algún día. Oriol. De hecho, hoy tengo otra cosilla. Voy a ver. Algo curioso y seguro, porque trabajo en la universidad mañana y es para los de bioquímica. A ver qué trae. Gerardo, que mañana hay curro. Lo dejarle al chaval, si no se acuerda ya de lo que es un fin de semana. Ya me vais a liar, ¿eh? Ya me vais a liar. Joder, con las probetas del Dr. Jekyll. Gerardo, esto es impresionante. Vaya colección. Pues sí. Yo no entiendo nada. A ver, si tampoco te creas que yo lo controlo mucho. Poca posición te vas a sacar así. Joder, esto no tiene que estar refrigerado. Ah, ellos sabrán. Esto es benceno. Esto es un nitrato complicadísimo. ¿Y esto? ¿Anfetaminas? Pues no. Es botulina. Un péptido, se utiliza en cosmética para hacer el botox. Es un paralizante muscular muy fuerte. Si te pasas incluso, te paraliza los músculos cardiorrespiratorios. Vamos, que es un veneno muy bestia. ¡Toma ya! Tened cuidado. Parece agua. Impresiona tan de cerquita, ¿eh? ¿Lo puedo ver? Claro, hombre, no pasa nada por olerlo. De hecho, no huele a nada. Es incoloro e inodoro. Tienes razón, no huele a nada. Uf, hubiera preferido las anfetaminas. ¿Cuál es la dosis? ¿Dosis para qué? Pues, para matar a alguien. Uy, qué preguntas. ¿Todo? No, se tiene que ingerir o inyectar. Normalmente no viene una concentración tan alta. Vamos, un par de cucharadas de esto y se acaba. O sea, dos simpáticas cucharitas de esto. ¿Pero qué haces? Flipando, que ahora sí que adrenalina, ¿eh? Cuidadín con las tonterías. Pero está diluido en agua.
Da igual, sigue estando activo. Ahora habría que beberse todo el agua también. Pero... es mortal. Quita eso de mi vista, anda. Antonio, mira... La dosis inodora, incolora e indolora. ¡Pero gilipollas! ¡Joder, Oriol! No pasa nada, pero no hagáis más el capullo. Pásame ese vaso. ¿Quieres adrenalina, eh? ¿La quieres? Los cinco vasos, señores, una ruleta rusa. Chavales... Hostias, pues, esta es buena, ¿eh? Dice así. Sol, sole, vinem a veure, vinem a veure. Sol, sole, vinem a veure, que tinc fred. Qué valiente, así también me lo tomo yo. ¿Tú? Qué va. Eso no es echarle huevos. Pues nada, Petros, dale tú, que ya quedan menos balas. Bueno, ¿veis este vaso? ¿Ven dónde está? Voy a irme al servicio y, caballeros, cuando vuelva, beberé el vaso que está en este lugar. Vaya cracks. Y los senos con las probetillas, somos. Tiene dos cojones, ¿eh? Como el caballo de Espartero. Por la amistad. ¡Con dos cojones! Menudo kamikaze. Mejor para Musia. No, no, ahora me toca a mí. Señores, ¿tienen claro dónde está la bolita? Pues a ver si la siguen. A ver. A ver, Lucas, ¿de qué vaso beberías? ¿Ese? Lucas, será mejor que no bebas más. Oye, ya está bien. Sí, Petros tiene razón. Vamos a tranquilizarnos. Bueno, chavales, ahora me toca a mí. Déjalo, Lucas, no hagas el cambio. Déjame tú, tío. A ver, sé que este vaso no tiene el veneno. Lo digo Antonio, dice el puto jueguecito. A ver, chicos, paramos ya, ¿no? Yo creo que deberíamos ir recogiendo, ¿eh? Pues está algo gracioso, pero... Voy a beberme el puto vaso. Eso es, demuestra que tienes cojones. Joder, Antonio, tú encima no al metro. ¡Callaros, joder! ¿Pero cómo va a beber del vaso? Si no se atreve. Sí. Claro. Pues eso. ¿Pero qué haces? ¡Tronco! ¡Joder, tronco! ¡Joder! ¡Es imbécil! ¡Vale, ya has cambiado el vaso! ¿Por qué es ese? ¿No? ¿Qué va a ser ese? ¿Qué va a ser ese? A ver, tío, es que sé que Antonio me está vacilando, que no había visto... ¡Que te lo has bebido! ¡Joder, joder! ¡Falla! Por favor. No tienes ni puta idea de lo que dices, tío. Gerardo, dime por favor que se puede hacer algo. Ya. Que sé que es broma.